Bueno, bienvenidos, estamos muy emocionados, muy contentos de estar acá en vivo, transmitiendo por primera vez lo que es la edición especial de ID Kids, que por situaciones que todos conocemos, esta vez no nos toca desde el teatro, pero estamos acá con Meb y con Nico, bienvenidos, para una transmisión y un formato que va a ser muy innovador. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿qué tal? Muy contento de estar acá, de emprender este nuevo desafío que en esta situación, en este contexto, que como vos dijiste, todos lo conocemos, seguir generando, seguir teniendo nuestros encuentros, seguir teniendo nuestros eventos, no importa dónde, no importa cuándo, importa seguir adelante y poder tener estos espacios. Totalmente. A ver, si me ayudan, creo que una muy buena manera de empezar es contar y explicar. ¿Qué es ID? Porque la gente nos pregunta, ¿ID? Alguno le dice ID o B. Bueno, vamos a intentar explicar. Tenemos acá a los chicos que ya se están preparando para sus charlas, ahí ansiosos. ¿Qué es ID? Bueno, ID es un programa global, digamos, que incluye muchas propuestas, que tiene la intención de crear comunidad a través de compartir un espacio de reflexión sobre la identidad de la mano de la diversidad, como que van juntas. ID tiene muchas propuestas, digamos, la más conocida son las charlas ID, que es un proceso de 4 meses de duración en el que la gente, bueno, en este espacio de reflexión comparte junto a pares este tema de pensar la propia identidad. Sí, a ver, podemos decir que el lema del cual partimos es que todos tenemos algo para contar, todos tenemos algo para decir. En general, trabajamos y explicamos que inspirados en las fuentes judías, hay una frase que nos encanta, donde un sabio judío, Ben Soma, se pregunta quién es sabio y dice, sabio es aquel que aprende de todos. Y para nosotros, esta particularidad que tenemos en ID es que uno aprende no solo de las personas importantes y con grandes títulos y demás, sino de todos aprendemos. Y de hecho, Nónico, el año pasado ya veníamos trabajando con gente de todas las edades, pero bajamos nuestra propuesta de edad e hicimos por primera vez ID Kids. Así es, eso que vos también contás de este valor judío, de todos somos sabios. También esto de todos podemos enseñar, o sea, de todos podemos aprender, a todos podemos enseñar, todos tenemos algo en lo que seamos un poco mejores, en lo que podemos transmitir, contar, hacer cosas y ideas interesantes para los demás. Y sí, totalmente, esto de ampliarnos, de hecho teníamos ID Kids el año pasado, la primera edición, que es la versión para niños. ID, por supuesto, como contó Meb, las charlas, que es la versión clásica, la primera, que es para adultos. Y ahora también podemos anunciar que, como no paramos y estamos llenos de proyectos, el año que viene vamos a estar con ID Teens. Con ID Teens que nos vienen pidiendo, ya tuvimos el año pasado, por ejemplo, a Toby, que entraba más o menos, no era ni ID Ahí Kids, punto medio. estaba en ese punto medio en esto de las propuestas. Y bueno, vamos a tener ID Teens, el ID clásico, más allá de las charlas y del resultado de que, bueno, gente que nunca se paró al escenario a hablar sobre quiénes son. Lo hizo, pero en el medio tenían 4 meses de conocer un grupo, de que vengan desde directores de cines, escritores, periodistas, cocineros. Ya estoy acordándome, ustedes ayúdenme. Historiadores, científicos, Totalmente. hasta políticos, podemos decir, Sí, de todo. filósofos. Bueno, a también conocer el grupo y empezar a pensarse cada uno, bueno. Porque la gran pregunta es si me voy a parar en el escenario, de qué voy a hablar. Bueno, todo esto es el proceso que se venía haciendo, que ahora en la pandemia, bueno, hubo cosas que no quisimos hacerlas virtualmente
Y ahora con los chicos que ya se venían preparando en este futuro, que son ya para nosotros no futuro, sino presente, de ID Kids, bueno, nos animamos a poder hacer también la primera edición virtual, porque veníamos ya de 5 años que hicimos eventos en el Conex, en la Rural, en el Distrito Audiovisual, antes que no sé qué pasó ahí con el gobierno, medio que este lugar creo que ya fue vendido. Tuvimos eventos en México, en Nueva York, bueno, todo esto que venía creciendo, y bueno, y de repente nos encontramos con este mundo no tan particular, donde este año nos tocó hacer otras propuestas nuevas de forma virtual. Por ejemplo, empezó. Y decidimos no parar y seguir proponiendo cosas nuevas. Por ejemplo, el canal de podcast, Tidy Podcast, que es interesantísimo porque tiene entrevistas a mucha diversidad de gente, de interesantes en todo sentido, digamos, de distintas áreas. O, por ejemplo, bueno, este ID Kids virtual que hicimos. A ver, espera, expliquemos para el que está del otro lado y nunca escuchó un podcast, ¿no? A ver, ¿qué es el podcast? Porque creamos este primer canal de ID Podcast que está en todas las plataformas. A ver, ¿cómo, Nico, cómo me ayudás al que nunca escuchó un podcast? Bueno, permitime hacer un poco de historia. Cuando empezó todo este proceso, dijimos cómo podemos seguir llegando a la gente, cómo podemos seguir construyendo comunidad, que es nuestro gran desafío en ID, es lo que nosotros creemos, no es solamente subir al escenario, dar la charla. Y dijimos, bueno, hoy en día está muy de moda, aparte de videos y de todo lo audiovisual, simplemente utilizar lo que es el oído. Y los podcasts son básicamente entrevistas o hasta clases, cuentos, historias, en nuestro caso entrevistas especialmente, que duran entre 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora, depende de la naturaleza del podcast, y se suben a plataformas y el espectador, la persona que está escuchando, simplemente se limita a ponerlo, reproducirlo y escucharlo, procesarlo desde otra manera, desde otro lugar. Entonces esta idea de ID Podcast fue... Ya tenemos canal de YouTube, tenemos nuestro canal ID, Identidad y Diversidad en YouTube, tenemos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todas somos ID, Identidad y Diversidad, en Facebook. ¿Cómo podemos seguir ampliando? Nosotros dijimos, bueno, tenemos que desembarcar en Spotify, en Apple Podcast, o no sé Google si, Podcast, iTunes, está... Todos bueno, lados. Pero básicamente es como para decir, es como el Netflix de la radio. Claro. O sea, en vez de tener que poner la radio, estás manejando, estás caminando, estás... no sé si alguno está corriendo o lavando los platos ahora en cuarentena, y podés ponerte o escuchar alguna de las charlas o entrevistas que tenemos desde referentes de todo el mundo, desde gente del mundo del cine, del mundo del arte, de la política, de la filosofía, bueno, para escuchar todo esto que tenemos en el podcast, donde también si está alguno de ustedes ahora conectado del otro lado, nos puede también escuchar. Así que tuvimos este año podcast, tuvimos también diferentes ciclos de entrevistas y charlas también que hicimos online por streaming. Y bueno, en un mundo tan impredecible, no sabemos cómo va a seguir, pero por lo menos ahora estamos acá. Totalmente. Y vamos a seguir generando, eso sabemos siempre. Totalmente. Y tenemos a los chicos que ya están ansiosos, están preparando para dar su primera charla. De hecho, la tenemos acá a Morita, que va a empezar y que va a abrir el evento. Así que, bueno, hoy contarles que vamos a tener a 4 oradores, oradoras especiales de ID Kids, que estamos muy orgullosos. Y también vamos a tener algo que nunca hicimos, que es el ID Kids detrás de cámara, el ID detrás de cámara, donde vamos a hablar con ellos. Vamos a tener música, vamos a tener magia. Bueno, una propuesta hermosa para disfrutar y para compartir. Quédate ahí, contanos desde dónde nos estás siguiendo. Podés poner tus comentarios, cómo la estás pasando, qué aprendés. Bueno, anda porque queremos leerte. Así que bueno, vamos a disfrutar de nuestra primera charla. Me parece perfecto. Buenísimo.
hablar sobre la memoria. La memoria en mi vida es algo muy importante, ya que tengo 12 años y viví muchas cosas. Y algunos de esos recuerdos no me los acuerdo. La otra vez estaba cenando con mi familia y mi mamá había nombrado un recuerdo, una anécdota que había pasado de cuando nosotras éramos chiquitas. Yo obviamente me puse muy nerviosa porque yo cuando pasan esas situaciones no me acuerdo y me frustra no saber de lo que me están hablando. Hoy les quiero contar una anécdota. Vieron que todos tienen recuerdos, tal vez de cuando éramos chiquitos, o algunos recuerdos que les quedaron grabados en la memoria. Yo tengo uno que me quiero acordar siempre, que era que yo cuando vivía en Mendoza, cuando era chiquita, tenía una perra que se llamaba Lazy, como la de Lazy Town. Ella era una doga argentina gigante. Imagínense una anita de 5 años así y una perra gigante al lado suyo. Con mi hermana y con esa perra nos subíamos a un lugar en el patio de mi casa al lado de la parrilla y ahí nos quedábamos horas y toda la tarde. Esos recuerdos, algunos yo los tengo grabados y no me los quiero olvidar. Cuando nos tuvimos que venir a vivir acá a Buenos Aires con mis hermanas y mi mamá, la tuvimos que dejar a mi perra en un campo con una familia para que ella pueda ser libre, porque si la traíamos acá a Buenos Aires iba a correr peligro ella y nosotras también, porque era gigante. Todos tenemos recuerdos que se quieren acordar para siempre. Ese es uno mío. Les quería decir que si tienen un recuerdo que no se quieren olvidar nunca o que siempre les da risa, cuéntenlos con amigos, en reuniones, tal vez en el trabajo o en su propia mente. Porque lo que hace una persona es su historia y sus recuerdos. Si no fuera por mi historia y mis recuerdos, yo no estaría acá y no sería la misma persona. Qué linda que estuvo la charla de Mora. Quiero que me cuentes vos en los comentarios un recuerdo que tengas de tu infancia y quieras compartir con todos nosotros. Ahora tengo a Uri, que acaba de bajarse Mora del escenario, listo para entrevistarla. Uri, vamos con vos. Acabamos de terminar la charla de Mora, Morita, le decimos acá nosotros. Que generó mucha emoción. Hay comentarios muy lindos que nos están diciendo acá. Bueno, ¿cómo estás vos, Mora? Bien, nerviosa. ¿Cuál nerviosa te puso dar? ¿La charla acá en vivo por streaming o te acordás cómo había sido en el teatro de Icones? No, en el teatro creo que fue mucho más nerviosa porque, o sea, había muchísima gente más que me estaba mirando y las luces que te encandilaban. No quería salir al otro lado del escenario. Real, yo, o sea, no entendía, no había caído en la situación. No entendía. Pero después cuando salí, yo me acuerdo que me estaba temblando la mano. Y no me podía mover. Nada más me acuerdo de eso. ¿Cuánto disfrutaste de haber hecho Ivy Kids? Muchísimo. La preparación fue... me hizo pensar muchas cosas. También recuerdos que me habían quedado. Porque el año pasado, a ver, recordémosle a la gente, te animaste en el teatro a hablar de cosas que muy poca gente se anima a hablar. Claro, el año pasado fue distinta mi charla con temas, mi historia, tipo, de mi vida, y acá conté algo más por arriba. Hablaste de la memoria, y el año pasado, ¿de qué crees? Le contamos un poquito a la gente de qué habías hablado. Bueno, mi historia, cuando mi papá se murió y con mi mamá y mis hermanos tuvimos que venir acá a Buenos Aires. Y bueno, cómo fue todo la movida. Y el cambio entre Mendoza y Buenos Aires, que un poco aparecía acá con esta hermosa doga. Ella no llegó a estar acá en Buenos Aires. No llegó a estar, no. Pero aparece en tu charla. Sí, obvio. Y tal vez la está escuchando. Tal vez la está escuchando. ¿Siempre te apasionaron, siempre te encantaron los perros? Siempre, sí. Ahora tengo dos y... ¿Negro? Y Paul.
Y Paul. Sí. Negro, que es así grandote, Paul que chiquito, ya, pero sí. A vos y a Tammy, que también está acá del otro lado, les encantan los perros. Sí, cuando vivíamos en Mendoza, mi casa era muy grande. El patio también era bastante grande y tenía un garage. En un momento tuvimos tres perros. Teníamos una que se llamaba Sophie, que es otra historia para contar con esa perra. Porque no era muy buena que digamos esa perra, conmigo en especial, era conmigo la cosa. Pero la doga Leslie te defendía. Ahí puedo contar algo que pasó. Bueno, yo era chiquita y era media molesta. Y esa perra Sophie no tenía mucha paciencia que digamos y no era para estar con nenitas, claro. Y yo estaba en el sillón, en el living, estábamos con mi mamá y mis hermanas, chiquitas, éramos muy chiquitas. Y yo estaba jugando, la perra no estaba jugando conmigo, yo estaba jugando con ella. Y bueno, me tiró un tarascón, porque bueno, se cansó y bueno, mi perra Lazy saltó a defenderme y fue como que... Ahí se agarraron unas anécdotas increíbles salieron de ese día, porque mi mamá me agarró a mí, yo con 4 años habré tenido, y mi hermana se quedó. Perdón, yo dije mal el nombre. Lazy te súper defendió, siempre te defendía, estaba ahí al lado tuyo. Lazy, cuando pasó esa situación de que la otra perra me tiró un tarascón a mí, Lazy fue y se peleó con la perra. No sé si fue en particular conmigo o con que éramos la manada, se puede decir, como de los perros. Sí, y bueno, ahí me acuerdo que después, bueno, no me acuerdo, mi hermana me había contado que ella se había caído, estábamos saliendo para el garage, estábamos en el living y había una puerta que daba al garage y ahí daba a la calle. Y mi hermana se cayó y no pudo llegar a entrar al garage, porque era o nos quedábamos ahí, porque nos podían llegar a morder a nosotras mismas, porque se estaban peleando ellas, o nos encerrábamos en el garage con lo que podíamos. Bueno, nos encerramos y mi hermana se cayó. Después creo que pudo entrar, pero se cayó y fue como un momento de desesperación. Igual yo no me acuerdo de eso, solamente me acuerdo cuando se pelearon. Bueno, pero ¿qué significan los perros para vos? Depende de cuál, o sea, los perros, tengo muchas anécdotas con los perros, tal vez algunas buenas, tal vez algunas malas. O sea, que te marcaron un poco tu claro, vida y tu memoria. Sí. Y podemos decir, sí, Morita, que el año pasado desde ID Kids empezaste a desarrollar mucho esto de contar historias. Sí, igual yo siempre fui muy charlatana y de contar cosas, como desarrollar como un poder para poder hablar y contar cosas. Y más allá de los nervios, ¿te gusta? Porque elegiste ahora de nuevo venir sí. Y pararte y contarle a la gente de todo el mundo tus aparte, historias. A mí, la primera vez que subí un escenario fue gracias a Yoná. No a ID Kids, pero el Lilaj y todo eso. Fue la primera vez que me subí a un escenario y bueno, con que tuve el escenario para mí sola fue en ID Kids, que fue... Wow, fue, o sea, una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda. Una de las mejores experiencias de tu vida, wow. Sí. ¿Por qué? Sí, porque estaba con mis amigos, estaba con mi hermana. Había gente que me estaba prestando atención. Imagínate, viste que siempre decís que quiero que me escuchen, la gente quiere contar cosas. Bueno, imagínate tener 300 personas, bueno, no sé cuántas personas eran en el Conex. Bueno, imagínate ahora las miles de personas que están ahí del otro lado. Claro, y ahora son más. Más los que lo vean después de que salga claro, vivo. Claro, sí. Sí, es increíble. Así, les agradecemos a los que nos tienen paciencia y nos están escuchando claro, ahí del otro lado. Los que tienen oídos para escuchar a los demás. Los que tienen oídos. ¿Algún sueño? Pues Alon nos contaba su sueño. Bueno, yo quiero hacer algo parecido. A mí siempre me gustaron las películas, las series. Yo quiero estudiar eso, cine. O sea que esto de estar así en cámara te gusta. Me encanta. Está muy bien. Me pone nerviosa, pero me encanta. Acá en tu salsa. Sí. Me acuerdo que tenemos una cámara que era de mi papá. Y cuando vivíamos en Mendoza, a todos los lugares que íbamos,
Valle Grande, a los reyunos, de vacaciones cuando nos fuimos a Brasil, sacábamos fotos. Y después, tipo, todos los días vemos esas fotos y es como, wow. Bueno, y ahí fue con la primera cámara que tuve, o sea, de sacar fotos. Todavía no sé hacer muchas cosas. Intenté descargarme Photoshop para ver si podía hacer algo, pero no sé cómo se usa todavía. Bueno, paciencia. Pero es un comienzo. Y bueno, yo quiero conocer Italia. Ese es uno de mis sueños. Conocer Italia. Quería irme a vivir a Italia y ahí poder hacer, grabar cine, series y películas, claro. Pero no sé, porque también Argentina es como, yo soy muy argentina. Bueno, todavía falta, todavía estás acá, también estás terminando la primaria, pero con todos estos sueños y con todas estas historias que te llevas. Bueno, ¿te parece? Nos despedimos de quienes, antes de seguir con lo que está Daddy Kids, agradecemos a todos los que tuvieron tanta paciencia y tanto amor de escuchar y estar del otro lado con estas historias. Gracias por escuchar. Bueno. Gracias, Mora, por esa entrevista. Ahora ya tengo preparado acá en el escenario a Gaby para subir a dar su charla, pero antes, un poco de magia. Bienvenidos a Magia con Alon. Y sí, además de aviones, me encanta la magia. Los voy a estar acompañando durante toda la transmisión, así que espero que disfruten mis trucos. Y ahora, vamos con mi primer truco. Para empezar, yo me acuerdo de chiquito, cuando obviamente no era mago, pero sí me gustaba la magia, siempre quería adivinar cómo el mago hacía el truco. ¿Cómo está haciendo eso? Ahora yo les voy a intentar dar esa oportunidad, pero para eso tienen que estar concentrados. Por lo tanto, este truco, concéntrese solo en verlo. Así que, suerte. ¡Apa! ¿Pudieron adivinar cómo lo hice? ¡Felicitaciones! Y si no lo pudieron adivinar, bueno, así funciona la magia. La duda quedará para siempre. Y vamos con el siguiente truco. Lo primero que voy a hacer para este truco es mezclar este mazo de cartas. Antes de empezar realmente con el truco, les quería decir que lo lamento mucho que por la virtualidad no pueden elegir ustedes la carta, por lo tanto la voy a elegir yo aleatoriamente. Voy a seguir mezclando. Ahí está. Y ahora voy a elegir una carta de cualquier parte del mazo, por ejemplo esta, y se las voy a mostrar y les prometo que no la estoy viendo. Ahí está. Memorícenla y la voy a poner en la mitad del mazo o en cualquier lado. Ahí la pongo y voy a encerrarla. Voy a cortar en tres. Y también voy a mezclar un poco. Todo esto para dificultar el truco. Ahora lo que voy a hacer es que acá tengo una gomita y voy a encerrar todas las cartas de este mazo con esta gomita. Lo que voy a hacer ahora es como un libro. Voy a dividir el mazo. Voy a darlo vuelta. Y lo voy a encerrar. Y si ahora sí el mazo lo ponemos en la altura. Y en 3 segundos lo tiramos. 1, 2, 3. Se desprende una carta. Se separa una carta del mazo. Y esa carta es el 3 de tréboles. Muchas gracias. Hola, yo me llamo Gabriel y seguramente alguno de ustedes ya me conozca, ya que estuve acá en ID Kids el año pasado. Estuve contando una charla que se llamó Felicidad en Familia y este año les quiero contar sobre un proyecto que quiero realizar cuando sea grande. Todo esto empezó cuando yo era chico. Siempre jugaba con un juego llamado Jenga, que es sobre armar torres con madera, y a veces lo jugaba con mis primos o con mis hermanos. O a veces con mi familia y también a veces más o menos cuando fui creciendo vi algunos tutoriales en YouTube o en internet
así de arquitectura, algunas eran manualidades, otras podrían ser así casas en miniatura. Y yo después de algunos años ya decidí que quería ser arquitecto. También después, cuando era chico, siempre mi mamá a veces me hacía un postre, puede ser galletitas, brownie, algún que otro postre. Yo siempre le pedía que me enseñe, ya que le salían muy ricos. Y poco a poco ella me fue enseñando y ahora ya tengo incluso mi propio recetario que tiene 22 recetas. Algunas son inventadas por mí, otras me las dio mi mamá, otras las saqué de internet. Y ya después de unos años también fui practicando, algunos postres no me salían tan bien, algunos me salían muy bien. Pero también fui aprendiendo que no todo me va a salir bien y hay algunos postres que me pueden salir mal. Y ya después de unos años decidí que quiero ser pastelero. Y gracias a que quiero ser arquitecto, quiero poder crear mi propia pastelería y así poder juntar mis dos sueños. Bueno, increíble, Gaby, por tu charla. Seguí comentándonos acá en los comentarios en Facebook de lo que te gusta, de lo que te emociona, por dónde estás. Pero te voy a hacer una pregunta también a vos. Y es, cuando eras chico, ¿qué sueños tenías para cuando seas grande? ¿Qué imaginabas? Porque de alguna manera para mí, Gaby, nos recuerda, ¿sí? Desde el que soñaba con ser astronauta, pero ahora estos sueños vienen más concretos y más reales. Ser arquitecto y armar la propia pastelería, ¿sí? Sueños bien concretos, posibles, factibles, realizables. Así que nos podés comentar acá en el Facebook. Y vamos a ir ahora con Gaby y con Meb, que se están preparando, sí, para una entrevista maravillosa detrás de escena. Estamos listos, Meb. Hola, Gaby. Hola. Bueno, la verdad que es tu charla impresionante. Me gustaría que me cuentes un poco cómo fue. Vos contás al principio que ya estuviste en ID Kids y que decidiste volver. Decidiste aceptar esta nueva propuesta del 2020. ¿Cómo fue? ¿Por qué pasó eso? Yo cuando nací los primeros 2 meses, cuando el año pasado nos estaban preparando, me fue gustando hacer el proyecto. Después ya pasaron los 5 meses, ya hasta estuvimos en el Conex, tuvimos la charla y me gustó mucho. Así que volverla a hacer y hacer otra charla me encanta. Y contame una cosa, porque vos el año pasado, ¿sobre qué hablabas? A ver, contémosle un poco. El año pasado hablé sobre cómo me llevaba con mi familia, sobre cómo me relacionaba. Mi charla se llamó Felicidad en Familia. Y este año vos hablás de tus sueños, de lo que te gustaría lograr, ¿sí? Y contame una cosa, ¿cómo fuiste pensando en, bueno, este año voy a hablar de mis sueños? Hablas de cosas muy importantes, ¿no? El año pasado de tu familia, este año de tus sueños, de tu futuro, de lo que te gustaría lograr. ¿Cómo fue que vos decidiste, digamos, este año pasar al tema de hablar sobre tus sueños? Porque yo el año pasado siempre estaba así con hacía postres normal y yo veo Home My Health, que es un programa de la tele, que hay un pastelero que se llama Buddy, que tiene un canal que se llama Cake Boss, que es de él y hace tortas de todo. Me encanta. Desde Cake ahí Boss. Ya es como que me centré para crear mi propia pastelería. O sea, ¿te gustaría ser como Cake Boss? ¡Wow! Buenísimo. Y contame una cosa, ¿y qué pasaba? Porque me acuerdo, el año pasado hicimos todo un trabajo de coaching. Sí.
a mí me tocó justamente hacerlo con vos y este año también. Me interesa eso que te fue pasando, que bueno, les cuento un poco. Gaby tiene un montón de inquietudes y entonces a la hora de ponerse a decidir sobre qué hablar, a veces se empieza, bueno, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro. ¿Cómo fue que vas cómo es este proceso que vas descartando y quedándote con tu charla, ¿no? El proceso es que, por ejemplo, yo quiero contar, no sé, una charla de cuando yo era bebé. Pero después digo, no es tan interesante, quiero contar la otra. Pero después digo, tampoco que no. Entonces es como que tengo un montón de charlas para contar. Ajá. Pero es como que justo ese año que me toca contar la charla, es como que tengo una que me representa ese año y que después, en este caso esta charla, me va a representar después para mi vida, de lo que queda. Pero sí, yo creo que... O sea, para mi futuro. Seguramente tiene que ver con que estás en el momento de terminar tu primario y pasar a tu secundario, donde ya empezás a pensar vos un poco en qué te gusta. Exacto, ¿no? Porque yo me acuerdo el año pasado, fue un montón de cosas. A los 2 días antes de estar en el Conexo, yo ni siquiera tenía la charla. No sé si están así, pero bueno. Está bien, es o sea, vos tenías muchos temas tenía que te interesaban. Estaba en. Tenías que decidir. Iba al supermercado con mi mamá, le estaba contando la charla a cada rato, no me salía, me frenaba. Y es como que me pasó lo mismo que este año. No la tenía, la estaba practicando afuera con vos. Hasta que me subo al escenario y es como que me sale. Pero digamos que en todo este. Bueno. Evidentemente hay todo un proceso, ¿no? Para que de repente te salga. Sí, no, me parece como que en este caso, por la cuarentena, estuvimos así con las charlas de Zoom, que me ayudaron mucho. Hicimos así una tarea que fue de entrega de avances, que ahí ya empecé a formar mi charla para poder contarla. Ajá. O sea, dijiste, ahora tengo que decidir. Sí. Bueno, buenísimo. Y, a ver, con respecto a la charla esta que acabas de dar, ¿hay algo que a vos te gustaría decirle a la gente, a tus pares, digamos? Porque vos terminás con un mensaje bastante lindo, que es este tema de que podés unir... De que puedo unir mis dos sueños. Exacto. En este caso no es que vas a dejar uno y dedicarte al otro, sino que buscaste la solución uniendo tus dos sueños. Y bueno, te pregunto, ¿te gustaría dar algún mensaje a tus compañeros, a tus pares, con respecto a esto y que están... Y así, por ejemplo, si tienen un sueño, por ejemplo, tienen muchos sueños como yo, no es que tienen que abandonar uno, o sea, no los abandonen, traten de que se cumplan. Y así, si tenés buena fe, vos confías en que los podés, de que te pueden salir, de que vos lo podés lograr, y algún día lo vas a lograr. Y creo que hay algo interesante que vos dijiste que lo aprendiste en tu haciendo tu pastelería, sí. Que es este tema de que, bueno, a veces puede salir bien, a veces puede salir mal, ¿no? Y, por ejemplo, vos tenés una receta, la inventás cualquiera. Te puede salir mal, te puede salir bien, se puede quemar, te puede quedar demasiado cocinada. Son estas cosas que vos decís, como que, ¿por qué me sale así? Es la primera vez. Vos, por ejemplo, hacés tal postre una vez. No es que te va a salir bien de una. Vos tenés que practicar y practicar y ya te va a salir bien y lo vas a tomar ahí. Le vas a sacar el jugo a la receta para que te salga bien. O sea, vas a hacer lo mejor posible y que a veces las cosas pueden salir mal, pero exacto. Que uno tiene que... Hay un montón de recetas como decís, que me quedaron vos, mal, se me quemaron, pero es cuestión de práctica y ahora ya me salen bien. Bueno, buenísimo. ¿Querés agregar algo más? ¿Te gustaría agregar algo más? Bueno, no, muchas gracias, no, Gaby. De nada. Bueno, gracias Gaby por compartir tus sueños. Sigan comentando los sueños que ustedes tenían ahí en el Facebook y nos vamos a preparar
para Nico, que ya está casi listo para subir al escenario. Pero antes de esta charla maravillosa de Nico, nos vamos con un poco de música a cargo de la banda de Juventud. Hoy el tema que voy a hablar va a ser de mi hermano. Según el diccionario, un hermano es el hijo de tus papás. Yo el año pasado hice una charla de ID Kids hablando sobre mi hermano y describiendo la relación sin la cuarentena. Pero hoy la voy a hacer con... La cuarentena trajo muchos problemas, pero también resoluciones de problemas. Un problema casualmente sería que los dos tenemos reuniones de Zoom al mismo tiempo. Entonces uno dice, no, yo tengo la computadora, no vos. Otro problema sería que uno estuvo mucho con la Play y el otro le dice que no, que estuvo muy poco. O como todos los hermanos, nos pegamos, nos gritamos. Pero como dije antes, como trajo nuevos problemas, trajo nuevas resoluciones. En el problema de la computadora, bueno, vos la usás hoy, pero mañana la uso yo. O en el problema de la Play, bueno, 5 minutos más y me toca a mí. Con el problema que nos gritamos, en un momento dejamos de gritarnos y jugámoslo más bien. A diferencia, como dije al principio, un hermano es mucho más que el hijo de tus papás. Desde hace 10 años, mi hermano menor forma parte de mi vida y va a seguir siendo el compañero que necesito para toda mi vida, para siempre. Muchas gracias.
Bueno, impresionante el amor que puede haber entre hermanos, lo que nos contó Nico sobre su hermano. Tenemos a Nico por dos, Nico de nuestro staff y Nico orador de ID, que se van a quedar para charlar un poquito con nosotros. Me gustaría saber del otro lado, ¿tenés hermanos, hermanas, sos mayor, sos menor? ¿Te sentiste identificado en algo de la charla con Nico? ¿Querés eso para tus hijos? Bueno, nos podés comentar y vamos a ir leyendo pronto estos comentarios. Bueno, ahí me dicen, Nico, ¿estás listo? Nico, por dos, vamos para esta hermosa entrevista. Nico, ¿cómo fue dar tu charla de esta forma? Fue un poco diferente a la del año pasado, pero claro, igual de contento estoy. Vos estuviste en ID el año pasado, en ID Kids, en la primera edición de ID Kids, en el Conex, en el teatro. Sí. ¿Y te gustó esa experiencia también? Sí, re linda. Además con un montón de personas, todo. ¿Qué fue lo que más te gustó del curso de ID? Me gustó las personas que me ayudan a hacer la charla. Los coaches. Claro. Esos. Porque sin ellos como que las charlas no tendrían el sentido que tendría. Claro, te moldean la forma, vos sos el que le das el sentido y el que las orientás. Claro. También preguntan, mira, me preguntan muchas personas, ¿cómo se llama tu hermano y cuántos años tiene tu hermano? Mi hermana se llama Tommy y tiene 10 años. Ah, o sea, sos hermano mayor. Sos del club de los hermanos mayores. Sos como yo, perfecto. Somos del club de los hermanos mayores. ¿Y qué fue lo que te inspiró a dedicarle no solo una, sino dos charlas a tu hermano? Porque, como dije, en las dos charlas es un compañero de vida, donde podés confiar en él y tu hermano puede confiar en vos. Ah, perfecto. O sea, ocupa un lugar muy importante en tu vida. Claro, es una amistad que nunca se acaba. Ah, está muy bien eso. Como que los une algo muy... O sea, no es solamente una elección, los une una elección y los une también, o sea, una relación de familia y es algo que es para siempre. Muy bien. Y también te quería preguntar, con esto que estábamos hablando, ¿qué son las cosas que más disfrutas hacer con tu hermano? Si te pregunto, ¿una actividad que solo puedes hacer con él o disfrutes mucho hacer con él? Jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Sí, nada. El otro día estábamos jugando en la plaza y como que nos divertimos un montón entre nosotros dos. A ver, y me querés contar un poco también de cuando estabas armando tu charla y veías esto de tener un hermano en cuarentena, la convivencia, ¿es complicada? Sí, más allá de lo que contaste, por supuesto, ya contaste. Sí, no, es bastante complicado a diferencia del año pasado. Estás todo el día aguantando todo y como que es un poco cansador. ¿Y vos sentís que son las mismas personas en marzo que ahora? O sea, No, porque todos maduramos. Como que hay una evolución, vos sentís una evolución y eso también tiene que ver un poco con lo que contabas. Bueno, entonces vamos a ver el próximo ID. ¿A quién le podrías buscar para dedicar la charla? ¿A quién le podría No sé. No sé, ya te dedicaste a tu hermano normal. Tu hermano en cuarentena, no sé qué tendría que pasar. Tu hermano, tendrías que fijarte. Bueno, Nico, muchas gracias por estar. No, de nada. Nos estamos viendo, ¿eh? Dale. ¡Bravo! Bueno, gracias, Nico, por dos, por estos momentos de hablar de la familia, de hermanos. Contanos qué es para vos, si tenés hermanos, ser hermano, tener hermanos, si no tenés hermanos, algún hermano, ¿sí? Que no sea de sangre, pero de la vida, ¿qué significa? Creo que no hay expresión más conmovedora como nos estaba contando Nico. Nos vamos ahora, ¿sí? Mientras Alon se está preparando para cerrar este gran evento de ID Kids y volar bien alto, nos vamos también con un poco de testimonios de ex participantes de ID Kids que ya están llegando al estudio para compartir y Alon se va preparando para hacer el gran cierre del evento. Bueno, Tami y Bren, estoy con ustedes acá
que vinieron de invitadas a alentar un poco y a tener esta entrevista. Les quería preguntar, ¿de qué se trató su charla de ID el año pasado? Mi charla se trató de cómo aprendí a valorar con cosas que me pasaron en la vida. El valor de valorar. Sí. Hacemos ahí el juego de palabras. ¿Y vos, Bren, de qué se trató tu charla? Mi charla se trató de mis tiempos de bullying y cómo el arte me ayuda a superarlos. Ok. ¿Qué sería de tus tiempos de bullying? Cuando yo era más chiquita, estaba en jardín, los nenes de mi sala me empezaron a hacer bullying y esto siguió hasta segundo grado. Sí. Y en ese periodo de tiempo, el arte fue como que me ayudó. No, muy interesante, está muy bueno. Cómo algunas cosas nos pueden ayudar a afrontar situaciones complicadas, difíciles, salir. Y Tami, te hago una pregunta ahora a vos. Con esto de el valor de valorar, ¿sentís que es un valor que está presente en tu vida? Es que en realidad yo creo que cuando vos tenés las cosas, no valorás mucho. O sea, empezás a valorar cuando las perdés. Como que a veces tenemos que perder algo para saber lo que importaba para nosotros. ¿Okay? Sí. Y de alguna forma, o sea, ¿tratás de pelear contra eso o de alguna forma te resignás y decís, bueno, así somos las personas? Yo, cuando aprendí a valorar, desde ese momento valoro todo lo que tengo y doy las gracias por eso, por todo lo que tengo. Perfecto, clarísimo. Y a ver, vos, Bren, con esto que dice Tami del valor de valorar, de alguna forma, el arte, ¿es algo que vos hoy, por hoy, porque vos me contás la historia de cuando estabas en jardín, valores en tu vida? Totalmente. ¿Y en qué sentido? O sea, ¿evolucionó? ¿Desde qué lugar? ¿Qué tipo de arte? A ver, todo tipo de arte, ya sea música, pintura, dibujo. No solo me ayuda con mis emociones, sino que también me entretiene y es algo con lo que yo puedo pasar el tiempo haciendo cualquier cosa que esté relacionada con el arte. Ah, perfecto. Sí, leía el otro día que muchas personas decían que en el medio de una pandemia, a veces no nos damos cuenta, pero los libros, las series, la música, son nuestros grandes aliados en estas épocas de cuarentena para salir adelante, llevarlo, poder pasarla un poco mejor, poder conectarnos con cosas que nos desconcentren. Y a veces tal vez con este juego de valorar, como que no lo valoramos tanto, como que no pensamos que es esencial o no pensamos que es imprescindible, pero realmente es imprescindible para todos. Como por ejemplo salir. Antes no valorábamos salir, es como era algo normal, salir a la calle a caminar. Totalmente. Y ahora es... Un abrazo, una... Sí, saludarse así con el codo. Tal cual. Así que al final de cuentas sus charlas están un poco conectadas. Sí. Valorar lo que nos saca de situaciones, lo que nos hace disfrutar. Podemos decir que están conectadas. ¿Algún mensaje a alguien que quiera hacer ID Kids en el futuro? ¿Alguien quiere hacer ID? A ver, que busquen en su interior anécdotas, cosas que pasaron, cosas que tienen ganas que la gente los escuche, que sepa de eso y que quizás la gente pueda aprender algo. O capaz que algún momento que hayan tenido y lo quieran compartir con alguien, pero que no puedan, las charlas son... un buen método para contar eso y, claro, tipo, sacarlo del sistema. Porque, por ejemplo, para mí antes no era muy fácil hablar de mis tiempos de bullying, pero con la charla se me hizo fácil. Me encanta, ese es el mensaje final. Muchas gracias, Tami, Bren, por haber venido hoy. Muchas de nada. Gracias Nico, gracias Tami y Brenda, qué lindo realmente volver a verlas en un escenario charlando con nosotros sobre ID Kids. Ahora el turno de Alon. Alon nos va a llevar a volar muy alto. Mi mayor sueño desde siempre es ser piloto. Bueno, no desde siempre. Mi papá, cuando yo era chiquito, viajaba mucho debido a su trabajo y muchas de esas veces yo lo acompañaba. Cada vez que entraba un avión, veía a los pilotos con la puerta abierta preparando todo lo que viene para el vuelo. Y siempre me encantaba verlos haciendo esas cosas.
El año pasado di una charla parecida a esta en el CONEX. Y toda la preparación y la charla en sí me impulsó a seguir practicando y estudiando para en algún día cumplir mi sueño de ser piloto. Y sí, ya estoy estudiando para ser piloto. ¿Y cómo estudio? Es así, con un simulador de vuelo. ¿Qué es un simulador de vuelo? Un simulador de vuelo simula todas las características del avión que elijas de la vida real en una simulación casi idéntica a la realidad. Si vos estás volando en Nueva York y en Nueva York, en la vida real ahora mismo, está lloviendo, en el simulador va a expresar que llueve con unos efectos. Y si vos estás en Buenos Aires, en el simulador, y vas a hacer un vuelo hasta Londres, no va a durar un minuto. Va a durar lo mismo que duraría en la vida real. En este caso, un montón de tiempo. Cuando empezamos en estos tiempos tan difíciles de cuarentena, las primeras semanas no podía hacer vuelos y no podía estudiar por el nuevo formato que había cambiado todo mi día a día antes de la cuarentena. Pero esforzándome mucho, logré cambiar mi rutina para poder alcanzar a hacer un vuelo diario en mi simulador de vuelo y seguir estudiando antes de las clases y aún así cumpliendo con todas las tareas del colegio y los Zooms. Me levanto súper temprano, a veces a las 7 de la mañana, a veces hasta las 6 y media de la mañana, y ya tengo todo desde el día anterior preparado para poder hacer un vuelo y que termine, lo calculo para que termine antes de mi primera clase por Zoom. La aviación es una de las cosas que vos tengas un montón de experiencia en la mejor aerolínea del mundo, nunca vas a dejar de aprender, como muchas cosas en la vida y la vida misma. A veces estoy en un vuelo, en la mitad de un vuelo, en el despegue o en el aterrizaje, en cualquier momento de un vuelo, y mi mamá entra a mi cuarto y dice, Alon, a comer. Estoy en un vuelo. Si yo estaría en un vuelo, no me gustaría que el piloto en el aterrizaje se vaya de la cabina a comer a un asiento de pasajeros. La verdad es que me haría un mini infarto. En todos estos años aprendí que voy a necesitar un montón de horas de vuelo que las necesito pagar y son muy costosas para poder hacer la escuela de vuelo y algún día llegar a ser piloto comercial. Pero me di cuenta que esto es lo que amo y esto es mi sueño. Por lo tanto, voy a hacer todo el esfuerzo posible que tenga a mi alcance para poder cumplir mi sueño. Y ojalá que la próxima charla que haga en ID sea de adultos y sea próximamente a que sea piloto o ya siendo piloto. Muchas gracias. Qué gran charla la de nuestro último orador de la noche, Alon. Ya nos acercamos al final de nuestro evento, pero todavía tenemos a Uri en el backstage con él, que va a hacerle una entrevista para saber un poco más acerca de todo esto que contó en su charla. Yo te quiero preguntar a vos ahora, para que me pongas en los comentarios de Facebook, ¿qué se necesita para cumplir un sueño? Vamos con Uri con la entrevista, pero antes, un poco de magia. ¿Por qué no viene nadie? ¿Por qué no hay nadie? ¡Hola! ¿Cómo están? Sí, iba a dar acá un show de magia, pero no sé por qué nadie está viniendo. De mientras, les puedo mostrar un truco a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? ¿Quién dice que la virtualidad nos impide interactuar? Les voy a pedir que levanten la mano izquierda con la palma mirando a ustedes. Ahora, cada dedo va a tener un valor. Este. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuérdenlo, por favor. Vamos a estar moviéndonos de dedo en dedo, por lo tanto les pido que cuando nos movamos no pueden saltearse dedos de esta manera. Y cuando llegan a una punta, tienen que volver en la dirección contraria. Les voy a pedir que elijan un dedo. Depende el valor de ese dedo, muévanse para cualquier dirección el valor de ese dedo, que indique el número de ese dedo. Como este juego trata de predicciones, les voy a predecir algo. Nadie está en este dedo, en el pulgar, por lo tanto todos bajen el pulgar. Como quedan cuatro dedos por obvias razones, muévanse para cualquier dirección desde el dedo que están cuatro veces. Voy a hacer otra predicción más. Nadie está en el meñique, bajen el meñique. Puede ser difícil, ojalá que no les duela los dedos. Les voy a pedir que muevan una vez más para cualquier dirección. Ahora, otra predicción más. Nadie está en el anular, así que bajen el anular.
Muévanse una vez más para cualquier dirección. Ahora bajen el dedo en el que no están. Admito que me estoy sintiendo un poco apuntado, pero sé que me siento apuntado por el dedo índice. ¿Adiviné? Muchas gracias. Y lamentablemente llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de mis trucos, ojalá que sí. Y sigan disfrutando de ID en esta época tan rara. ID, identidad y diversidad. Hoy más que nunca. Bueno, estamos acá en este ID Kids detrás de cámara, ¿sí? En este backstage, después de esta charla fascinante que nos dio Alon sobre su sueño de ser piloto. Y ya nos llegan acá en nuestra transmisión comentarios hermosos, Alon, de lo que estuviste hablando y de lo que estuviste soñando. Bueno, contanos, Alon, ¿cómo fue que te animaste a ser ID Kids primero? Bueno, en un momento sentí que esto es parte de la historia de mi vida, mi sueño, y también no del pasado, sino que también del futuro. Y la verdad es que también la idea de dar una charla, que la van a ver y la van a escuchar un montón de personas, familiares y otras personas que ni siquiera conozco, la verdad es que, como creo que cualquier niño, me entusiasmó mucho y me dieron ganas de hacerlo. Increíble. Y ID Kids, vos dijiste que el año pasado estuviste en el Conex. Uh-huh. Parece que fue otra vida. Sí, la verdad es que sí. En otro momento. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te habías preparado para subirte? Contamos para los que estamos acá en Argentina. El Conex es un teatro muy grande. Pueden ver este video. Muy conocido. Muy conocido ahí también en YouTube. ¿Cuánto tiempo te habías preparado, Alon? Un montón de tiempo. No sé cuántos meses fueron, pero fueron varios meses. No sé si... Estuvimos como entre cinco y cuatro meses preparándonos para lo que fue esta charla, como con los otros chicos. Sí. Ahora te volviste a preparar para esta versión 2 de la charla de piloto, donde agregamos que ya no solo soñabas con ser piloto, sino que de alguna manera estás volando aviones casi de verdad. Sí, y también que con estos tiempos de cuarentena, que creo que es lo más importante de esta nueva versión de mi charla, que es complicado y para todo mi día a día, como dije en la charla, hay un nuevo formato. Por lo tanto, me centré mucho más en eso, en esta charla que di, en esta nueva versión de ID. Y así contanos, que... para los que no saben, ¿te armaste, podés decir en esto, te armaste una computadora especial para tener tu simulador? De hecho, ¿eso es sueño? De hecho, sí. De hecho, me compré una computadora nueva y estoy muy feliz, una computadora muy buena para poder usar un nuevo simulador, que es el mejor del mundo, que salió hace unos meses, unas semanas creo, y me compré una nueva computadora para poder manejar ese simulador que me encanta y estoy muy feliz. ¿Cuántos años tenés, Alon? 12 años. 12 años. ¿Y volás los mismos vuelos que personas de 30, 40, 50 años? Pilotos reales, sí. Pilotos reales hacen. O sea, exacto. Yo pensaba, si estuviese la tecnología, ¿para qué? Vieron como los drones, ahora un piloto podría estar manejándolo a un chico de 12 años como Alon desde su casa, vos podrías, como nos dijiste en tu charla, estar haciendo un vuelo de Ezeiza a Heathrow. Sí, desde tu casa. Sí, es impresionante cómo avanzó la tecnología en todos estos años y llegaron a hacer gráficamente un montón de cosas. Sí. Y ya todo es casi igual a la vida real. A la vida real. Y si te dijeran volá un avión de verdad desde tu casa, ¿confiarías o decís no, mejor ese...? No, sí, confiaría, pero... Pero ahí si te interrumpe tu mamá, porque... ahí sí es un problema. Y sí, ahí es un problema... muy grave. Ahí el infarto es real. Sí. Pero la adrenalina de estar en una cabina de avión de verdad, eso no lo cambiás. No lo comparo con nada. No, bueno, así que tenemos Salón, que vos estás terminando la primaria. Este año tan especial acá en Ioná, séptimo grado, pero que ya tenés un objetivo claro, que es poder volar un avión. ¿Cómo te imaginás cuando... a los 16 años entiendo que ya podrías estar volando por primera vez. Sí, la verdad es que sí. Y a veces pienso y me da como miedo.
porque veo cómo avanzó la tecnología en la aviación en todos estos años, y no hablo del último año, estoy hablando de 30, 40 años, desde que se inventó el primer avión, desde que se voló el primer avión comercial, cómo avanzó la tecnología. Y la verdad es que a veces me pongo a pensar y tengo miedo de que ya cuando yo sea grande, y que ahora tengo el sueño de ser piloto, pero cuando sea grande los pilotos no existan, van y ya a ser un avión, drones. Claro, va a ser un avión se maneje Wars. Solo. Entonces me da miedo. Bueno, ¿qué dicen tus papás de esto que querés ser piloto? Mi papá me apoya mucho. De hecho, él de chiquito creo que también quería ser piloto. No sé si quería ser piloto, pero sí le gustaba mucho la aviación. Así que te acompaña. Así que a él le gusta que yo quiera ser piloto y que tenga entusiasmo, digamos, por la aviación. Y a mi mamá es como que, no es que no me apoya, me apoya un montón y le gusta, le encanta que ya a mí me interese la aviación. Pero es muy sensible mi mamá, le da miedo claro, a muchas hay cosas. Miedo, es bueno, muy miedosa. Todavía falta unos años hasta sí, que te pero subas un avión. La verdad es que si en algún momento llego a ser piloto, la seguridad, o sea, los aviones van a ser mucho más seguros, la aviación va a ser mucho más segura y no. Y ya en este año, ya a día de hoy, no hay por qué tenerle miedo a la aviación y claro, a subirse a un avión. Hoy estadísticamente es mucho más seguro subirse a un avión que un auto. Exactamente, es mucho más seguro viajar en avión que en un auto, básicamente. Pero igualmente, o sea, no es que no le gusta que a mí me guste la aviación y están ahí al lado mío y sé que me van a apoyar siempre y no con la aviación, me van a apoyar con todo lo que yo quiera. Increíble. Antes de irnos, ¿algún chico de 10, 11, 12, 15, 16 te pregunta, uy, yo también quería ser piloto, pero no hice este recorrido que vos hiciste, Alon, ¿qué les recomendás? ¿Que se animen? Que se animen y que le pongan esfuerzo, porque algo que vos querés, hay cosas que uno quiere y son muy complicadas de conseguir, pero es, al fin y al cabo es lo que querés y la vida está para disfrutar, por lo tanto, todo el esfuerzo que puedas tener, hacelo. Todo lo que tengas al alcance, intenta con todo lo que tengas, todos los recursos, cumplir lo que querés, porque la vida es para eso. Bueno, me encanta y cualquier cosa te contactan Alon, coach, sí. Para quienes quieran empezar. Aerolíneas Argentinas, si me estás viendo, o cualquier otra aerolínea, Alon ahí Canter, está. Sí, lo tenemos acá para, por lo menos, empezar con el simulador. Bueno, gracias totales, Alon. Felicitaciones por este gracias camino que estás haciendo. Y vamos a seguir con más sorpresas acá en este evento virtual de ID Kids. Bueno, Meb, mientras esperamos que llegue Uri al estudio mayor después de la entrevista, podemos recordar a la gente, ya llegando al final de este increíble ID edición especial, que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. ¿Qué más tenemos? Me estoy olvidando. Está todo acá en pantalla para que lo vean y para que nos puedan seguir en nuestras redes. Ahí tendría que estar llegando Uri. Aparece en el estudio. Bueno, increíble todo lo que vivimos, todo lo que nos pasó, todo lo que transmitieron los chicos. Gracias, Meb, gracias, Nico. Gracias a toda la gente de IONA por estar acá, por seguir fomentando el crecimiento de ID. Tenemos muchos agradecimientos que ahora van a aparecer en pantalla y que los van a poder ver. Como decía Nico, síganos en todas las redes, nuestro website que también está en pantalla para conocer más de nosotros de ID. Y nos vamos con un poco de música. No podía ser de otra forma. Barata. El reloj
Todo.